Ahora, el modo menor, pues trate de hacerlo. Vamos a, intentemos. Do menor. Ya usted sabe cómo es. Do menor con cejilla. Por ahora hemos utilizado acordes triadas básicos y con séptima menor. Por ahora. Entonces usted puede empezar haciendo así. Sencillo por ahora. Estos ejercicios que le estoy compartiendo, eso está en la carpeta 9. No. Mi menor. Sencillo, ¿no? Si bemol menor. Sol menor. Del payaso. Ahora ya la parte mayor, por ejemplo. Ah, bueno, ya les voy a explicar esto. Por ejemplo, payaso. Soy un triste payaso, etcétera. Estoy explicando, bueno, tal vez me salí del modo menor, pero era, se me vino en este momento y me disculpa, esa canción Payaso muy, muy conocida en versión de Javier Solís, que yo creo que se las mostré. Bueno, ya vimos sol menor, por ejemplo, la menor. Entonces, mire acá, la menor, mi 7, la 7, re menor. Si menor, por ejemplo. Por ahora les estoy recomendando los acordes, digamos, diatónicos, ¿no? Ahora usted ya está en condiciones de, si le dicen si bemol menor, etcétera, ¿no? Si le dicen si bemol menor, pues usted ya sabe cuál es si bemol menor, etcétera. Bueno, bien, entonces, bueno, hablemos de una progresión que también está en el formato PDF, digamos, está incluida en la carpeta número 9, material de estudio. Entonces, esta progresión que vamos a ver es muy usual en esta música que estamos estudiando, que es el llamado bolero ranchero. Bolero ranchero, pues, el que tocan generalmente los conjuntos de mariachi, la música esa mexicana. Entonces hay una progresión que algunos le llaman círculos armónicos. Círculo es como su nombre lo indica, ¿no? Circular, ¿no? Bien, entonces digamos que estos círculos generalmente tienen cuatro acordes. Si estamos en modo mayor, voy a poner como ejemplo do. Entonces la progresión es primer grado,
sexto grado. Ese sexto grado es menor. Entonces en este caso es la menor, porque yo estoy en do, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la. Seis. Entonces la menor, ese es el sexto grado. Recuerden que la armonía la estudiamos por grados, y los grados se escriben en números romanos. Y simplemente transportamos bien la progresión que nos propongan. Seguimos al segundo grado, siempre con relación a do, ¿no? Entonces do, re, re menor, mírenlo acá, es el segundo grado de do. Entonces voy a ir repitiendo: primer grado, do mayor; sexto grado, la menor; segundo grado, re menor; segundo grado con relación al acorde de do; y el quinto grado con relación a do es sol 7, do, re, mi, fa, sol. Ese sol es quinta o dominante del primero, de do. Entonces este círculo usted lo puede tocar, ya sabe, con su mano derecha así. Ahora, si quiere, por ahora tóquelo de a cada compás: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Pero eso sí, cuente, ¿no? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, a ver, hay una canción mexicana de un compositor mexicano, creo que es Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Entonces empiecen con esas canciones así clásicas de los años 60, 70, ¿no? Hay muchas canciones que aplican a este tipo de progresión armónica, ¿no? De cadencias. Por ejemplo, cuando veamos baladas, ¿no? O aquí mismo: si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo, mi bien, escúchalo, mi bien, que es para ti. Explicando más el acompañamiento. Ahora, hay muchas canciones, ¿no? Muchas canciones que llevan este tipo de acompañamiento. Ahora, háganlo en re, por ejemplo. Re mayor. Re mayor es 1. Primer grado. Sexto menor. Segundo menor. 5-7. En este caso, re mayor. Si menor. Con cejilla, ¿no? Dibujo de la menor, mi menor y la 7. Ahora vamos a hacerlo en mi mayor. Mi es 1. Do sostenido menor, fa sostenido menor, si 7 con cejilla o acá. Pero en este caso, si yo estoy acá, pues hago esto, ¿no? Para no hacer de fa sostenido menor acá. Se puede, pero pues si yo estoy aquí, conducción es como más fácil hacer esto, ¿no? Listo, si usted está en fa, por ejemplo, fa mayor, re menor, sol menor y do, do 7, ¿no? O puede ser do con cejilla, ¿no? En la guitarra hay muchas formas de tocar, ¿no? En sol, que es muy usada, mire: sol, sol mayor, mi menor, la menor, re 7, sol. La mayor, por ejemplo, entonces usted tiene la mayor, fa sostenido menor, si menor, mi 7. Ahora, yo estoy haciendo por cada compás dos acordes, porque estamos en 4/4. Pero
en un principio les voy a, me voy a devolver. Estamos en do mayor. Entonces trate de hacer así. Pero eso sí, cuenten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En esta progresión podemos hacer un cambio, un sustituto. En vez de hacer el segundo grado, vamos a hacer el cuarto grado de esa tonalidad mayor, ¿no? En este caso, estando en do, usted puede cambiar esto así. Do mayor se queda, ¿no? La menor, que es el sexto grado, se queda. Ahora, en vez de ir a re menor, hago fa mayor. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir esto. Voy a hacer un coro de una canción muy conocida por ustedes. Menor, hago fa. Digamos que usted puede cantar por acá. Porque se fue.